Y esta es una sala de preparación. Nosotros trabajamos con materias primas pulverulentas. Esas materias primas las modificamos. Lo que hacemos es introducirles cationes, pues lo que sea, ¿no? Podemos introducirles cationes metálicos, materiales no oxídicos, cualquier otro tipo de material puesto sobre otro. Entonces, una vez que tú tienes el polvo ese nanoestructurado, lo que tienes que hacer es conformarlo. Normalmente haces barbotinas, que es, pues vamos a hacer un chocolate, digamos. Tú pones una suspensión, pones el polvo del chocolate y luego pues pones la leche. Lo disuelves, entonces tienes una suspensión. Entonces, esa suspensión, cuando tú la mezclas, tienes que volver otra vez a secarla. ¿Con qué? Pues con todos estos tipos de equipamientos. Por ejemplo, este es un molino de tritión, en el cual tú pones aquí, en este cilindro, pones el medio líquido y tus polvos. Se agita y entonces pasa mediante un bombeo a una cámara con bolas de alúmina, bolas de 3 milímetros, llena la cavidad. Entonces se agita, vuelve otra vez a recircular y está así continuamente mezclándose. ¿Cómo se seca? Pues con estos equipamientos, como por ejemplo molinos atomizadores. El material va rodando, rodando, rodando y por su peso se va enrollando y cae al final. Por tanto, pasamos del líquido al sólido y al final tenemos sólido, que es lo que nos interesa a nosotros verdaderamente. Allí tenemos un horno de tratamiento de polvos. El polvo entra por arriba, por la campana, y sale por la parte de abajo. A través de un tratamiento térmico, tú lo que haces es ese polvo amorfo, activarlo, y entonces lo que queda es anclado sobre la partícula. Por tanto, entra un material particulado con un material de estructura amorfa en su superficie, y sale finalmente con una estructura cristalina. Y luego aquí en este caso tenemos una planta para una máquina que nos sirve para hacer, pues lo que os decía, de las coronas de los implantes dentales. Es una fresadora dental, entonces tú aquí lo que tienes es el diente. Este es el laboratorio de procesamiento y aquí es donde ya tenemos los polvos preparados y ahora queremos hacer un material denso. Para eso, esencialmente hay que dar calor a estos polvos para promover la difusión atómica y finalmente tener una pastilla. Si eso lo hacemos en hornos convencionales, son generalmente procesos largos, a alta temperatura, y finalmente lo que ocurre es que se produce un crecimiento de grano y por tanto perdemos las características de las partículas nanométricas, pasan a ser partículas micrométricas. Y esto es un equipo que se conoce como Spark Plasma Sintering, y a diferencia de los hornos convencionales en los que tenemos una serie de resistencias que irradian calor y calientan estos polvos, lo que tenemos es el polvo aquí dentro de estos moldes. Una corriente pulsada atraviesa este conjunto de electrodos, moldes, pistones, etcétera, y hace que caliente en una región muy pequeñita este polvo. Mientras que en sinterización convencional hablamos de horas, típicamente aquí estamos hablando de estancias de 1, 3, 5 minutos. Y finalmente lo que obtenemos son materiales de este tipo, densos, que si pudiéramos ver la microestructura veríamos que tienen unas fases aún nanométricas dispersas en su interior, en la matriz cerámica. ¿De acuerdo? Cuando uno trabaja con materiales magnéticos, lo que quiere saber es si los imanes apuntan en una dirección, en la contraria o en cualquier aleatorio, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacerlo es poder verlos, Entonces, en este microscopio se puede ver cuál es la orientación de los imanes dentro del material hasta una escala muy pequeña. Entonces, jugando con la polarización de la luz y con la orientación del campo magnético, pues uno es capaz de distinguir finalmente cuál es la orientación del campo magnético. Por ejemplo, ahí en la pantalla veis que hay zonas más oscuras y zonas más claras, lo cual nos indica que la emanación está en una dirección o en la opuesta. Lo que se va a ir viendo es cómo lo que nosotros llamamos las paredes magnéticas, que da lugar a los dominios magnéticos, que es lo que está orientado en un sentido o en otro, pues van apareciendo, ¿no? Y entonces podemos determinar perfectamente por dónde entran, la dirección que tienen, el tamaño que tienen, cómo se propagan, y lo podemos hacer in situ.